Benvinguts a Ser Empresarios, un programa que arriba cada setmana a Telesafor de la mà de SIC Business and Marketing School i de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. A aquestes altures del programa ja hauran pogut comprovar el múscul empresarial del qual pot presumir la Safor i també la gran quantitat de talent que atrau i reté Esta comarca. Y en este periple, en este recorregut intenso que estén FEM para conexionar a las personas que ya la de las empresas de esta comarca, AWI, a hacer una parada en un sector del cual encara no a bien parlat el sector del motor. ofem de la MADE MOY Motor y del seu COCEO y co-founder Víctor MOY. Señor MOY, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su empresa. Muchas gracias, Marina. Pero no me llame, señor, que no, no me siento tan mayor. Vamos a hablar de su empresa, una empresa que justo en este 2023 se cumple 60 años. Una empresa que creó su padre Eugenio y su tío Andrés. Su padre ejercía como tornero, su tío era el mecánico. ¿Qué anécdotas? ¿Qué le cuenta su padre de aquellos inicios en los años 60? Pues bueno, te, te imaginarás que en los años 60 pues había muchas carencias, la gente era muy creativa y teníamos a mi tío Andrés que era uno de los mejores mecánicos de Gandía, además de ser una buenísima persona. Y mi padre era más creativo. Él era el tornero y un tornero es la persona que, como os podéis imaginar, maneja el, el torno, que simplemente es una máquina para fabricar distintos instrumentos y elementos. Entonces no había como hay hoy en día a disposición de todo el mundo todas las piezas y cada vez que se averiaba algo, muchas veces tenían que recurrir ese torno para fabricar las piezas. Era todo muy creativo y muy constructivo. Muy manual, eh, que hoy en día sería absolutamente valioso cada una de esas piezas. Así es, y además sería impensable el coste de una reparación, imagínate, por las horas invertidas. Pero bueno, en ese momento era, era lo que había y era la realidad del, del país en ese momento. Eh, Víctor, poco a poco se van abriendo mercado, eh, empiezan a llegar a otros pueblos de la comarca, comarcas limítrofes, Chativa, Alcira, Tavernes. ¿Cómo se amplía el negocio? ¿Cómo, cómo llegan a abrir mercados? Supongo que el boca a boca funcionaría mucho. Hoy en día estamos interconectados y es mucho más fácil, pero entonces, ¿cómo abrieron mercados su padre y su tío? Pues supongo que como todo el mundo, con trabajo duro, con mucho esfuerzo y tesón y con buen carácter. Entonces lo que hacían básicamente era pues, atender a todo el mundo cuando fuera necesario y darle un buen servicio. Eh, vender es algo que puede hacer eh, con más o menos complicaciones todo el mundo, pero luego cumplir con las personas, dar servicio y, y, y ayudar a las personas, eso no es tan fácil. Eh, yo recuerdo las largas, larguísimas jornadas de, de trabajo de, de mi padre y mi tío, que yo lo recuerdo de pequeñito, siempre trabajando. Vamos, lo, eh, raro es el momento que yo lo recuerdo en casa, más que cuando yo estaba metido en la cama y venía a saludarme. Eran jornadas que arrancaban el lunes eh, por la mañana y acababan el domingo por la tarde. Es decir, no se paraba nunca. Me contaba usted una anécdota, bueno, habrá muchísimas, ¿no? Pero como anécdota, que uno de los primeros camiones, o el primer camión que vendieron su padre y su tío fue a una empresa de la comarca que todavía existe hoy. Así es, que esos quesos, quesos Coquerella. fueron de los primeros clientes de, de, de mi padre y de mi tío, y se les vendió un camioncito y entonces había que rotularlo. Pero como no eran, eran los principios, no te, todavía no tenían rotulista ni quien se lo hiciera se le pidió al carrocero, que era un señor de Alcoy, un tal Vicente Miró, y su hermano, que es el famoso pintor hoy en día Tony Miró, es el que, es el que les hizo la rotulación. Uh -huh. Pero nuestra sorpresa, la sorpresa de mis padres, fueron cuando se lo entregaron al cliente y no le pareció nada bien, porque aquello <laughs> era demasiado moderno y mandó borrar el texto y volverlo a pintar con unas letras legibles para todo el mundo. Son cosas que, que bueno, que hoy en día... Se recuerdan con cariño, eso ¿verdad? Es. Bueno, después vienen los años 80-90, la reindustrialización, la reconversión industrial de, de España, ustedes consolidan la marca Nissan, logran aunar a, a una plantilla de casi o de más de 100 personas en torno a una marca, entiendo que un hito para aquellos tiempos. Sí, sí que lo era. Eh, yo esa época eh, no la viví, no la viví directamente, digamos, profesionalmente, la, la veía desde casa, pero sí, eran tiempos de muchísimo trabajo, de muchísimo crecimiento, el país entero estaba creciendo de una manera vertiginosa y era pues, muy interesante ver cómo eh, en nuestro territorio en territorio teníamos un concesionario que era pues, número uno en ventas eh, a nivel nacional que es hoy en día por la globalización es un poco impensable no es decir por pues los concesionarios de Madrid por necesidad van a vender más que unos en, aquí en la zona en los pueblos entonces no era así y eran barbaridades lo que se trabajaba se vendía y se servía ¿eh? eran Víctor, hemos eh, pasado de, de trabajar con una marca a ser un espacio multimarca en la actualidad. Y yo le preguntaría, ¿cómo se consigue mantener la esencia de una empresa pese a esos cambios eh, tan radicales y tan necesarios que vienen acompañados pues, por, por las nuevas necesidades del mercado? ¿Cómo mantiene uno la esencia de su empresa pese a esa evolución tan continua? Esa es la pregunta del millón. Eso es lo, lo más difícil y en lo que dedicamos la mayor parte, eh, por lo menos de mi tiempo, es a desarrollar procesos, a buscar la eficiencia, pero sin perder la esencia familiar. Es decir, poder seguir que los clientes sigan teniendo la sensación de que están viniendo a nuestra casa. Y eso es realmente lo complicado, porque somos muchos trabajando con muchas marcas, con muchas instalaciones, y eso es difícil de conseguir. Pero lo intentamos, desde luego con muchas horas, mucho tesón y e inculcando a, a nuestro equipo esa manera, ese ADN de servicio que ya nos transmitió nuestro padre, que es servicio, servicio y servicio. Eso mismo le iba a preguntar, ¿qué valores les inculcó su padre a usted y a su hermano Javier para poder mantener todavía la esencia de Muy Motor Pues en la época de, de nuestro padre, eh, eso de los valores, eh, lo de la misión, visión y valores todavía no estaba de moda. Nuestro padre solo nos decía Treballeu, Treballeu y Treballeu. Y es básicamente lo... Lo, lo, lo que hacemos eh, nosotros lo hemos eh, ampliado con los valores que vimos en él, que eran pues, transparencia, honestidad, trabajo duro, servicio eh, y buscar siempre las mejores condiciones para sus trabajadores. Y para sus clientes, es lo que se buscaba. Y es en realidad lo que seguimos haciendo hoy en día, con mucha más sofisticación y muchas más complicaciones, pero en esencia es lo mismo. Usted lo ha mencionado antes, todavía hablando de su padre. ¿Cómo se cría un niño que ve a su padre trabajar de lunes a domingo por la tarde? Supongo que es un ejemplo, pero también una ausencia. Sí, a, ahora de mayor, pues lo veo, lo reconozco, soy padre de, de dos niños que, que, gracias a Dios, están criados, pero, pero cuando era pequeño no lo veía tan bien. Yo recuerdo una anécdota en las ferias de Gandía. Entonces vivíamos en Minipescar porque nuestra abuela tuvo un problema de salud y, y bueno yo me he criado en Minipescar eh, muchísimos años y recuerdo allí eh, que mi padre me dijo, no te preocupes, que el domingo por la tarde el papá irá y te llevará a la feria. Y se hacían las dos, las tres, las cuatro, las cinco y mi padre no llegaba. Yo me acuerdo llorando porque quería irme a la feria, al final tuvieron que venir unos amigos de mis padres a llevarme a la feria porque no había forma, porque mi padre estaba trabajando es un coste un peaje que, que han pagado muchas familias sobre todo pues eso las segundas generaciones de empresas eh, el no ver a sus padres porque ellos tenían esa esa ideología de que había que trabajar 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 como usted dice y bueno ahí estaba la figura de su madre entiendo pues supliendo las carencias de su padre así es nuestra madre pues tuvo que hacer de madre y padre y eso, bueno, tampoco quiero ser iorica, supongo que es algo que era, era inherente a la época, eh, eran otros tiempos sí. y además eh, la empresa familiar lo requería. Por lo tanto, todos los esfuerzos de la familia estaban centrados en criar a la familia y, y hacer crecer la empresa. Supongo que una de las cosas que más se eh, valora de sus padres es la oportunidad que le dieron de, de formarse. Usted estudió en la Universidad del de Escorial, después eh, se fue a los Estados Unidos, estuvo viviendo un tiempo en Miami. ¿Cómo fue esa experiencia universitaria, Víctor, y después eh, esas vivencias en Estados Unidos? Pues sí, eh, yo agradezco muchísimo que mis padres, sin tener una formación académica, sí vieran la necesidad de formar a los hijos en, en, o sea, para que tuvieran una base. ¿no? Al final, eh, eso lo hemos visto en, en casa, ¿no? que, que, que lo importante es la formación. Al final, lo, lo importante para una familia, para una persona, es la formación. Y es, para mí, una de las mejores inversiones que, que como padre pues puedes hacer en, en tus hijos, independientemente del mayor o menor bienestar que le puedas, le puedas dar dicho esto, pues creo que he tenido una muy buena formación, eh, he tenido un bagaje internacional. eso creo que a mí me ha servido personalmente, pero también le ha servido mucho a, a, a nuestra organización. creo que le ha venido bien esa visión, que cuando tú tienes eh, de estar fuera, viviendo fuera, tienes esa visión eh, mucho más abierta. y digamos que comprendes mejor muchas cosas y las aceptas, incluso siendo joven. y tienes, pues, otros puntos de vista que te hacen ampliar campo. Y ser más inquieto y más inconformista con lo que ocurre. Eso pues, nos ha llevado a una búsqueda constante de mejora y de perfeccionamiento y buscar un, una búsqueda constante de la excelencia. Lo cual está muy bien, pero una vez más es una inquietud, ¿no? es un malestar interior que te crea y le creas tú a la organización para estar constantemente buscando la, la superación. Eh, Víctor. Cuando acaba ese periplo en Miami, usted se incorpora a, entonces ya así a la empresa en el año 93, es decir, usted ha vivido la segunda etapa de esta empresa estos últimos 30 años. Usted llega en plena crisis económica en España y usted llega con una mentalidad de un país en el que se valora el esfuerzo, la autodisciplina, el trabajo. Eh, Cómo gestiona ese choque de trenes, ese choque de culturas cuando llega una España en plena crisis y usted viene con esos valores, eh, bueno, pues totalmente inculcados. Pues ahora que has dicho lo de los 30 años, creo que creo que no estaba mal que me llamaras de usted ya, soy mayor. <laughs> no, para nada. <laughs> eh, eh, bueno, fue al principio eso, un choque cultural muy fuerte. Eh, al principio no, me costó muchísimo adaptarme y adaptar a los procesos y la forma de trabajar. Pero creo que con el tiempo la gente, y con los años, eh, no meses sino años, la gente fue comprendiendo de que esa búsqueda de mejora constante, esa búsqueda de la eficiencia sin descanso, mmm, esa, esa mmm, continua mmm, sensación de necesidad de hacer las cosas diferentes a otros, a lo que hacen otros, pero no por, no por el hecho de ser distintos, sino por el hecho de ser mejores y más eficientes. Eh, nos ha hecho mejorar a todos y al final el equipo se da cuenta y poco a poco lo va interiorizando. Pero um, tengo que decir que yo lo que hice es apoyarme muchísimo en el talento joven. Eh, en aquellos tiempos era impensable, pero me apoyé muchísimo con la gente joven porque yo veía que eran mucho más abiertos y más comprensivos con los cambios. Eh, hoy en día es algo que está más, más interiorizado. Pero el contar con el talento joven para nosotros siempre ha sido imprescindible por, por la visión nueva que te dan, y es algo a lo que yo, pues, pues un poco mmm, apoyo, además, además abogo por ello. Y, 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 y no sé, insistiría a las empresas a que lo hicieran, ¿no? que contaran realmente con el talento joven porque es mucho, eh, es muy bueno y en España además es especialmente creativo. A mí me sorprende cuando la gente dice no, es que es demasiado joven, no tiene suficiente experiencia. Eh, me parece un error. En países sajones donde yo me he formado, es justamente, se hace justamente lo contrario. Es decir, si tú tienes tres personas que tienen los mismos conocimientos y, un, y, y, y hay una más joven, siempre se va a contratar a la más joven. Aquí en Europa, no digo en España, en Europa todavía estamos muy atrasados con eso. O sea, tendemos a buscar a la gente más mayor, me parece un error. Pues hablando de valores, ¿no? de esa apuesta por la talenta joven que, es una por el talento joven, que es una mentalidad que usted se trajo de los Estados Unidos, hay otros valores intrínsecos en esta empresa. Le voy a nombrar algunos porque son muchos y no tenemos tiempo para tanto, pero sí algunos y me gustaría que los comentáramos. En primer lugar, su compromiso social. Podemos ver a Moimotor cediendo para algunos de sus coches a las falleras mayores de la ciudad para sus días de fiesta. Podemos ver a Moimotor. Eh, patrocinando un evento deportivo, apoyando mmm, eventos de carácter social o solidario, como por ejemplo en la creación de la fundación We Are Next to You, que ha impulsado su mujer junto con otras personas. En fin, podemos verlo involucrado en muchísimas acciones que tienen que ver con esta ciudad y con esta comarca. ¿Por qué Point motor invierte tanto en su territorio? ¿Por qué está tan involucrado? Pues eh, quizá va relacionado con lo anterior. El hecho de que yo pues, he vivido muchos años fuera y al volver aquí me di cuenta, eh, el que no ha salido a lo mejor no lo ve, pero yo me di cuenta de la importancia de apoyar el territorio. Eh, cuando digo el territorio me refiero a nuestras comarcas. Eh, creo que la defensa y el apoyo al territorio tiene que venir por parte de todos. Y he oído demasiadas veces a conciudadanos y, a, y a, a gente de la zona decir, es que fuera se hace mejor, es que los alemanes son más serios y los americanos más guapos y los, y los franceses más rubios. Siempre me ha parecido un error eh, gravísimo. Eh, creo que eh, tenemos una tierra maravillosa que tenemos que saber explotar y tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. Aquí tenemos, en mi opinión lo mejor o una de las mejores eh, tierras del mundo con gente maravillosa y hay que saberlo eh, hacer y explotar y cada uno tiene que apoyar ese territorio eh, en la manera que pueda uh -huh. el, el que trabaja trabajando el que es empresario pues apoyando si tiene la suerte de poder hacer alguna cosita nosotros siempre nos ha gustado apoyar eh, deportivamente eh, en todos los ámbitos culturalmente apoyando siempre eh, la cultura sobre todo si puede ser regional o, o local, pero también la nacional. Eh, eh, otro tipo de valores culturales, pues como seguridad vial del tipo que sea, y también eh, acción social. acción social, porque eso lo hemos dicho muchas veces, lo de la rsc de cercanías, es que hay muchas necesidades en el mundo. todos lo vemos a diario. pero también en la zona. hay muchas necesidades y creo que podemos hacer muchas cosas. Eh, en, en pos de mejorar eh, en donde nos encontramos. Que al final, mm, si tú apoyas a tu territorio, tu zona, en la zona en donde tú vives, pues esa zona va a ser mejor y tú te vas a beneficiar de ello. O sea, simplemente me parece un, una manera natural de hacerlo. Y el lazo aquí con la sostenibilidad, eh, la apuesta suya por el territorio, por quedarse aquí, por no irse a una gran ciudad, le ha costado también más de un disgusto. Eh, ¿Por qué usted es un férreo defensor de estar en la comarca, de estar en el territorio, de que su empresa esté aquí? Son diferentes maneras de expansión. De, a la hora de crecer en, en, en un grupo de distribución de automóviles, hoy en día, puedes crecer o geográficamente, te vas expandiendo a otros territorios y vas creciendo por otras provincias y otras zonas de España, o puedes crecer, eh, digamos, en, en el territorio con más marcas y con más pollo y con más cuota, nosotros en la anterior generación, nuestro padre y nuestro tío, ellos crecieron geográficamente, estaban solo en Gandía, se expandieron a Cira, a Jativa, a Valencia, a Adenia, nosotros hemos creído y hemos apostado más por el apoyo del territorio, es decir, nosotros pensábamos que era mejor cuidar muy bien un entorno y eh, preocuparnos y centrarnos en que la gente tenga la mayor cantidad y la mayor calidad de oferta disponible para la movilidad que es en lo que nosotros trabajamos. Son estrategias, eh, todas son buenas, pero la digitalización nos ha traído algo que yo creo que es muy importante y es que ha supuesto un reset o un volver a empezar para todos los grupos, en todos los sectores. Y esto nos da la ventaja comparativa de poder, a, de poder volver a competir de igual a igual contra otros grupos que están en otras zonas del país. Entonces yo creo que bueno, tenemos un futuro prometedor por delante, con muchísimo por crecer y con muchísima movilidad que ofrecer a nuestra gente. Y usted lo acaba de mencionar, hemos hablado de compromiso social, hemos hablado de sostenibilidad, hablamos de innovación. Ese es su campo, el campo de Víctor, la digitalización y eh, bueno, la, el lanzamiento de proyectos que no son pocos. Eh, ¿Qué es lo que más le apasiona de, de esta área? ¿A qué dedica usted sus horas y su talento? pues a, básicamente a optimizar y ¿Okay? entonces como lo de optimizar suena aburrido <laughs> lo que, al final de lo que se trata es de hacer las cosas con, el menor, eh, con, la, con la menor cantidad de recursos eh, posible y eso pues la digitalización es la herramienta el juguete perfecto para hacerlo entonces hemos innovado en un montón de, de procesos o workflow como como les llaman que nos ayudan a mejorar por ejemplo tenemos un sistema de procesos que concilia y contabiliza las cuentas automáticamente. Tenemos, por ejemplo, implantado todas las operaciones del grupo desde hace ya seis años, son papel cero. Es decir, nosotros no trabajamos ningún expediente de los clientes cuando vienen aquí a comprarse un coche, trabajamos sin papel. Y eso nos ha ayudado mucho a ser más eficientes y tener control sobre los datos. Otro proyecto, por ejemplo, es el añadir capas de inteligencia artificial a nuestro eh, centro de atención al cliente. En nuestro, tenemos un centro de atención al cliente eh, bastante completo en donde atendemos a toda, a toda la gente y esta, esta inteligencia artificial nos ayuda a saber qué es más urgente, eh, qué es más importante y cómo podemos centrar nuestros esfuerzos para ayudar mejor a las personas. Y en todo este proceso, Víctor, ¿cómo consigue que su equipo de más de 80 personas Crea en este proyecto, se sienta parte del mismo, eh, no abandone las, eh, en fin, las siglas, la marca muy motor, que se sienta parte del mismo. ¿Cómo lo consigue? Pues básicamente con información. Lo que intentamos es eh, estar unidos y darles a la gente información, información de una manera continuada. Yo siempre se lo digo a, a mi gente de, de comunicación de marketing, que la situación ideal, que por desgracia todavía no lo es, pero la situación ideal sería la cual. En, en, eh, un en donde un 30% de nuestros comunicados fueran de forma interna. Es decir, dar mucha, mucha información a nuestros empleados para que estén informados a tiempo real de todo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Uh -huh. Nos parece algo que es capital y que nos ayuda, desde luego, a, a, a tener al equipo alineado y a la gente motivada por hacer eh, según qué cosas. Esto eh, lo apoyamos pues, un poquito con. Somos españoles con Juerga, ¿no? Entonces intentamos pues, hacer eventos de una forma continuada. Siempre, por ejemplo, la más, la más cercana que se me ocurre ahora es la Cursa de las Empresas, uh -huh. que también organiza ISIC y, y que, bueno, pues eh, va a ser en, 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 en breve. Pues como esta, eh, hacemos continua, de forma continua. Es decir, casi mensualmente tenemos algún tipo de evento, del tipo que sea. Eh, que yo creo que ayuda a la cohesión del equipo. Moimotor ha recibido muchos premios durante su trayectoria y en breve recibirá también el premio Grupo Radio Gandía a su trayectoria empresarial. ¿Qué galardón, qué reconocimiento ha recibido usted y su familia con más cariño, con más emoción? Pues hay un sello, así últimamente, que a, a mí me ha hecho especial interés porque va muy dirigido al, al core de lo que estamos haciendo hoy en día que es el sello de concesionario que está otorgado por Faconauto, que es la, la asociación, digamos, nacional de, de, de todo el motor, que reconoce un poco la forma de trabajar en digitalización y en sostenibilidad. Tenemos ese sello, nos ha costado muchos años de conseguir y eso me llena de orgullo. Y luego, como premio, pues bueno, el más importante que nos han dado es el de A3 Media, el Ponle Freno, que se nos dio hace unos años, eh, no recuerdo exactamente, creo que fue en el en el 21, si no me equivoco, eh, que, re, que reconocía, eh, pues el, el premio nos gusta, por, nos gustó por la importancia de ese premio, por la trascendencia, pero también porque mezclaba un poquito tradición valenciana ¿no? en apoyo a las fallas, educación vial. Y, bueno, y a la empresa. Entonces era bueno, una amalgama de, de cosas que somos, todo en un premio. Uh -huh. Víctor, usted promovió la Feria del Motor en Gandía, un evento que ha llegado para quedarse, que eh, ha permitido que, que muchos concesionarios se unen en torno a un evento. ¿Por qué pensó en esta acción para la ciudad? Pues bueno, parezco un loro, pero en realidad era por defensa del territorio. Eh, esto fue en el año, en el año 11, eh, había. Mucha inestabilidad económica. Estábamos, eh, os recuerdo que en el septiembre del 8 eh, empezó la gran crisis eh, que duró hasta el 14, hasta más o menos septiembre del 14. Estábamos bueno, en plena vorágine, en plena crisis. Y, y muchos concesionarios estaban desapareciendo de la zona, parece a ciudades más grandes como Valencia o como Alicante. Eh, vimos el ejemplo de lo que le pasaba a Alcira y a Jativa, que iba perdiendo muchos concesionarios que eran pues nada, absorbidos por, por otros grupos. Y pensamos que eso no era, no era nada bueno. Teníamos que defender y teníamos que ver cómo podíamos hacer para subsistir sin tener que marcharnos de la ciudad. Eso era muy importante. Y creo que ha sido, el tiempo lo ha demostrado, un tremendo éxito. Y no solo es que hemos conseguido que no se marcharan concesionarios y que no cerraran concesionarios, sino que hemos traído inversión de fuera en distintos grupos que han invertido en la ciudad de Grandía. Y que hoy en día, pues, automovilísticamente, la ciudad es lo que es, gracias en parte a la Feria del Motor. Y que bueno, pues otras ciudades no han corrido la misma suerte. Es decir, que esto no es regalado. Está claro. ¿Qué es lo mejor y lo más difícil de trabajar en una empresa familiar, Víctor? Uy, qué buena pregunta. Lo mejor es el apoyo. Eh, para mí, sin duda, es el apoyo. El, pues yo trabajo codo con codo con mi hermano durante muchos años. Al principio no fue así, estaba yo solo. Y aunque ya lo dicen muchos CEOs y muchos gerentes, pero la soledad o la sensación del gerente o del CEO es algo que pesa mucho. Entonces, yo tener el apoyo de mi hermano diariamente para poder consultar y, y, y desahogarme en muchos, eh, muchos temas, pues es un, es un gran apoyo. Esa sería la parte buena. La mala, pues que no desconectas nunca. En la paella de los domingos seguimos hablando sin parar siempre de la empresa. Y nuestro padre, pues cada vez que nos engancha, lo mismo. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Lo cual está bien y además eh, nos gusta. De todas maneras, tengo que decir que mi hermano Javi, y bueno, eh, la, la esencia de la familia nos encanta, nos vuelve loco la empresa porque es que es nuestra vida. Por lo tanto, nos encanta. Bueno, pues hablando de familia, sus hijos Víctor y Virginia ahora están cursando sus estudios universitarios. ¿Aspira que alguno de ellos... Eh, continúe la saga muy motor? Pues a mí me encantaría, pero <laughs> vamos a ver, porque mi hija Virginia está estudiando medicina, eh, está en la rama sanitaria como su madre, que es farmacéutica, y, y parece que, que va a tirar por esa rama. Mi hijo Víctor, que es ingeniero, pues vamos a ver lo que hace. Él de momento está compaginando sus estudios de ingeniería con tenis, que es lo que le apasiona, uh -huh. y bueno, lo que queremos es que, que estudien mucho, que sean, felices, que sean muy felices y que hagan... Lo que ellos piensan que mejor. Nos, dicho lo cual, eh, bueno, nos encantaría. Tengo a mis sobrinos que todavía son muy pequeñitos, eh, pero bueno, esperemos que, que alguien nos pueda, nos pueda dar continuidad, relevar. alguien nos pueda relevar. Pero bueno, lo importante yo creo que es un mensaje para toda la gente jóvenes que hagan lo que ellos están convencidos que les va a ir a mejor y porque esta vida es muy larga y lo que tienes que hacer te tiene que gustar porque es para toda la vida. Víctor, ha leído en su cuenta de LinkedIn que es mentor vocacional. Lo hemos. Intuido durante la conversación, pero me gustaría que me contara qué quiere decir con ello y cómo lo pone en práctica. Bueno, lo de mentor vocacional es porque no me dedico a ello, por lo tanto es vocacional, eh, pero sí lo hago de vez en cuando porque me parece que es un legado importante el transmitir conocimiento. Entonces, a todos nos cuesta mucho adquirir ese conocimiento y creo que debemos ser generosos. Como un buen cocinero eh, tiene que ser generoso, creo que un buen directivo debe ser generoso y buscar el hueco. Por muy complicado que parezca, en eh, dejar un legado, dejar una, una continuidad, transmitir ese conocimiento a otras personas para que lo puedan aplicar. Sé también que le gusta leer, le gusta viajar, así que recomiéndeme rápidamente una buena lectura que a usted le haya emocionado y un destino que le inspire. Pues ahora mismo, no sé, llevo seis o siete libros en, en la mesilla, no quiero hacer spoilers, no te voy a recomendar <laughs> ninguno, pero. pero me cansé ya de los motivacionales entonces ahora estoy con mucha novela eh, destinos yo recomendaría eh, así exótico Birmania me parece algo que es muy bonito y aquí cercano pues las tierras de Castellón y, y los viñedos de la zona de Alicante que me parecen un, una zona que hay que visitar y que la gente que los valencianos desconocemos de, volver a descubrir Nuestros vinos, eh, porque todo el mundo está con, el, con las, con las R, ¿no? con el Rioja y el Rivera, sí. y aquí tenemos unos eh, vinos maravillosos que, que invito a que la gente que vaya a descubrir. La tierra del Bobal y, y otras muchas. Victoria, por terminar, ¿algún sueño por cumplir que se le resista o que tenga ahí en mente y vaya por él? Eh, democratizar la movilidad. Eh, ese, es mi, ese es mi sueño que eh, me gustaría que volviésemos a la senda que, que no deberíamos haber abandonado nunca, que es que la gente que todo tipo de gente pueda utilizar vehículos sostenibles que no dañen al planeta y además que no se tengan que arruinar en el, en el proceso. Es decir, eh, que todo el mundo se pueda permitir un coche eh, ecológico. Ese es mi sueño. Pues bueno, ojalá se, se cumpla. Señor Moy, muchísimas gracias por abrirnos de nuevo las puertas de su empresa. Enhorabuena por estos 60 años de trayectoria y mucha sí. suerte. Muchas gracias, María. Bueno, pues continuaremos. Continuaremos la próxima semana. Me convidad. Así en ser empresarios. Muchísimas gracias.